Y en Táchira, el comandante estratégico operacional general en jefe Henry Rangel Silva entregó 12 unidades con armas de guerra de fabricación rusa. Javier Faría nos amplía. Son 12 de 48 unidades con material de guerra que se recibieron en el país, esta vez entregadas al ejército en el fuerte Murachí. El cañón de 120 milímetros, Sani, de fabricación rusa. Este es parte del equipamiento que el gobierno nacional bolivariano ha adquirido a la Federación Rusa y constituye pues lo que es el reequipamiento de la Fuerza Armada. La dotación se inició en los estados fronterizos para atacar delitos como el narcotráfico y guerrilla. Estamos iniciando la 12ª Operación Sierra en lo que es la parte del sur del lago y de Machiques. Se están desplegando en este momento nuestras tropas. Esta entrega de material y armamento de guerra de origen ruso forman parte de una nueva concepción organizacional del ejército venezolano, dotación que también se prevé cumplir en otros estados del país. En Táchira, Javier Faría, Noticiero Venevisión.